El empleo siguió al alza en el mes de mayo con 220.289 afiliados más en términos medios, la mejor cifra para este mes desde 2018, mientras que el paro registrado se redujo en hasta los 2,6 millones. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este martes 4 de junio. A continuación les damos más detalles sobre este asunto, pero antes baja el paro en 141 personas en el mes de mayo en Alcalá de Guadaira. El quinto mes del año ya son cuatro meses consecutivos de descenso. La tasa de desempleo en Alcalá baja hasta los 7.310 parados. Esta cifra supone 260 desempleados menos que en mayo de 2023. Lina Galvez, eurodiputada y candidata al Parlamento Europeo por el Partido Socialista, ha visitado esta mañana Alcalá de Guadaira. Desde la formación han resaltado la importancia de votar en estos comicios y los proyectos que han venido a Alcalá a través de los fondos europeos. Hoy ha comenzado la selectividad. Andalucía celebra la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad que se desarrollará hasta el 6 de junio. Ya está abierto el plazo de matriculación para los talleres de la Universidad Popular de Verano 2024. Habrá talleres infantiles, juveniles y adultos y se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. Se lo hemos adelantado en titulares, el empleo suma 220.289 afiliados en el mejor mayo desde 2018 y marca nuevo récord. El empleo siguió al alza en mayo, 220.289 nuevos afiliados de término medio, el mejor dato para este mes desde 2018, en el que además se marca un nuevo récord al alcanzar los 21,32 millones de ocupados. El paro se reduce hasta los 2,6 millones, la cifra más baja desde 2008, en un mes que suele ser habitualmente bueno para el mercado laboral, siendo el sector de la hostelería el que más tiró del empleo, con 77.913 afiliados más según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por sexo, las mujeres sumaron 106.000 empleos hasta los 10,1 millones de ocupadas, que representan el 44% del total. Entre los hombres suman 114.000 más hasta los 11,2 millones. En total, se han registrado 62.500 afiliados más en mayo, superando los 21,1 millones. El paro baja en todas las comunidades autónomas, es especialmente en Andalucía, Cataluña y Madrid. En comparativa anual, hay 506.400 trabajadores más que hace un año, mientras que el paro ha descendido en más de 131.000 personas. Alcalá registra un descenso en la lista del paro en este mes de mayo de 2024, 141 personas menos desempleadas con respecto a abril. La cifra se sitúa en 7.310 parados. Según el observatorio Argos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 7310 personas en Alcalá de Guadaira se encuentran en situación de desempleo, 141 personas menos que en el mes de abril cuando la cifra se situaba en 7451 personas desempleadas. De estas 7310 personas en paro en el mes de mayo, 2456 son hombres y un número muy superior mujeres, 4854 en concreto. Si hacemos una

por sexo del descenso de las 141 personas en este mes de mayo, observamos como el número de hombres parados registrados en el sistema es el que registra el mayor cambio, pasando de 2.519 a 2.456 desempleados, lo que supone 63 parados menos. El menor cambio se observa en el número de mujeres, que decrece de 4.932 a 4.854, es decir, desciende la tasa de desempleo femenina en 78 personas. Si hacemos una comparativa con mayo de 2023, la cifra de desempleados es también menor. En mayo de 2023, el paro en Alcalá se situaba en 7.570 desempleados, 260 personas más que en este 2024. En cuanto a la cifra total de personas demandantes de empleo, tanto los que están parados como los que no, también baja con respecto al mes anterior, pasando de 10.191 a 10.043, por lo que decrece en 148 la cifra. En este caso por sexo, el sector masculino desciende en 56 puntos, pasando de 3.612 a 3.556, y el sector femenino registra un menor descenso, de 92 puntos menos, pasando de 6.579 a. A 6.487. Lina Galvez, eurodiputada y candidata al Parlamento Europeo por el Partido Socialista, ha visitado esta mañana Alcalá de Guadaira. Desde la formación han resaltado la importancia de votar en estos comicios y los proyectos que han venido a Alcalá a través de los fondos europeos. En la antesala de las elecciones europeas que se celebrarán este domingo 9 de junio, la eurodiputada y candidata al Parlamento Europeo por el Partido Socialista, Lina Galvez, ha visitado Alcalá de Guadaira esta mañana acompañada de miembros del Partido Socialista de la localidad. Desde la formación han resaltado lo que han supuesto los fondos europeos para Alcalá han supuesto una transformación importantísima para nuestra ciudad y podemos darlo con datos y con proyectos reales que hoy se ven a lo largo y ancho de toda la ciudad y que han supuesto mejoras a nivel urbanístico, mejoras a nivel social y, por supuesto, una activación importante a nivel económico y de empleo. Hablamos de los proyectos desarrollados tanto con EDUSI en el marco de FEDER. Como los proyectos de innovación para parques empresariales inteligentes y los proyectos de formación a través del Relanzate. Jiménez ha señalado los 27 millones de euros invertidos y el 117% de ejecución en la ciudad que la propia Lina conoce y que han sido bueno, pues, un ejemplo a seguir en todos los sitios en los, que, en los que han tenido fondos europeos. Ha puesto de ejemplo proyectos como el Molino de la Mina, la Ladera Norte, el Vial Intermedio, proyectos de iluminación LED o el Centro de Igualdad con el que cuenta la localidad. Un edificio que, que supone eh, que seamos un referente en políticas de igualdad a, a todos los niveles y que además han supuesto también una reordenación de todo el entorno eh, para romper muros, que era lo que había aquí a, a, anteriormente a, a la construcción de este espacio, de este edificio, para unir... Dos, dos lugares muy emblemáticos de Alcalá con una población muy importante que antes estaban separados por muros por muros y ahora están unidos con este entorno, con aparcamientos, zonas verdes y un espacio que, que llama a la, a la igualdad. Además de esto, ha subrayado los que actualmente se están llevando a cabo a través de los fondos Next Generation. El aparcamiento de Nicolás Arperi, pero también en los próximos días comenzarán el nuevo aparcamiento de Pablo VI, la vía ciclista que nos conectará con Sevilla, eh, la remodelación integral del centro de distrito este, el centro de, cívico Medina de Aro, eh, y otros tantos proyectos como proyectos de vivienda, eh, 100 viviendas en concreto que, van, eh, que irán en Monte Carmelo. Por su parte, la candidata al Parlamento Europeo, Lina Galvez, ha asegurado que para que la labor transformadora de Europa llegue a los territorios es importante contar con administraciones a todos los niveles, ha dicho. Que no sean fondos que se concentren solamente en unos territorios más ricos. O en, en unos pocos que se benefician de ellos. Lo hemos hecho desde la agricultura, lo hemos hecho con los PERTES, lo hemos hecho absolutamente con todos los fondos. Obviamente, para que esa labor transformadora de Europa, esa labor transformadora de la política que le puede eh, mejorar la vida a la gente, le llegue a cada uno de los ciudadanos, necesitamos administraciones a todos los niveles y muy especialmente a los que están más cercanos a nivel municipal, pero también a nivel autonómico, que le llegue a, lo, a los ciudadanos. Así que yo creo que Alcalá de Guadaira es uno posiblemente, si no el mejor ejemplo de, de Andalucía. Han resaltado la importancia de votar en estos comicios. Es muy importante que todos seamos conscientes de lo que nos jugamos el, el próximo domingo 9 que es europa que son nuestros derechos que es nuestra paz que es el futuro de eh, nuestros niños y nuestras niñas de nuestros jóvenes que necesitamos ese escudo social eh, eh, europeo frente a la, a la motosierra que como a mí me gusta decir cuando vayamos al médico vayamos con una tarjeta sanitaria y no con una tarjeta de crédito, que no conviertan nuestros derechos en sus negocios. Así que hay que hacer esa apuesta socialista que está defendiendo lo mismo en Europa que en Alcalá de Guadaira. Tras la atención a medios, han llevado a cabo el reparto electoral en la zona norte de la ciudad. Y hoy ha comenzado la selectividad. Andalucía celebra la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, que se desarrollará hasta el 6 de junio. El poema Un español habla a su tierra del libro Las nubes de Luis Cernuda o un texto sobre la dieta mediterránea de César Javier Palacios publicado en 20 minutos son las dos opciones entre los que los más de 50.000 estudiantes andaluces han debido decidirse a contestar en el examen de lengua y literatura el primero con el que se inician las pruebas en Andalucía Los exámenes han comenzado a las 9 de la mañana este 4 de junio en todas las universidades andaluzas con la prueba de lengua y literatura a la que le sigue el examen de historia y la prueba de idioma hasta 52.908 estudiantes andaluces de bachillerato y formación profesional de grado superior se presentarán a la primera convocatoria de selectividad. Andalucía cuenta para el curso 2024-2025 con más de 50.000 plazas de nuevo ingreso en las nueve universidades públicas de la comunidad. Estas pruebas se celebrarán hasta el 6 de junio. Para la PEBAU de 2024 en Andalucía se ha matriculado un 6,05% más de estudiantes que el último curso 2022-2023, cuando se inscribieron 49.885 alumnos. De los 52.908 estudiantes, 31.121 son mujeres y 21.787 hombres. Los 52.908 alumnos que se presentan a Selectividad en Andalucía, al igual que todos los años, deberán... Realizar cuatro exámenes de materias en la conocida como fase obligatoria: lengua castellana y literatura, historia de España o historia de la filosofía, primera lengua extranjera, inglés, francés, alemán o portugués, y la modalidad de bachillerato por la que se examina en la prueba. Por otra parte, las asignaturas no comunes más demandadas han sido química, con 15.268 inscritos, biología, con 14.915, empresa y diseño de modelos de negocio, con 14.131, o geografía. FIA con 7.803 inscritos. Ya está abierto el plazo de matriculación para los talleres de la Universidad Popular de Verano 2024. Habrá talleres infantiles, juveniles y adultos y se desarrollarán durante los meses de julio y agosto. Los talleres infantiles están dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12 años y se llevarán a cabo de pintura y dibujo, teatro, manualidades, experimentos e iniciación a la ciencia, entre otros. Existen varias opciones de horarios de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde o martes y jueves de 9 a 2 de la tarde. Los talleres juveniles y adultos engloban también pintura y dibujo, teatro, pilates o iniciación a la costura y patronaje. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web municipal. El curso comenzará el día 1 de julio. Más asuntos. Está en marcha el Plan Municipal de Acción contra los Mosquitos y Larvas. El Ayuntamiento de Alcalá está actuando contra estos insectos a través de tratamientos biológicos y ecológicos efectivos. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira pone en marcha el Plan Municipal de Acción contra los Mosquitos y Larvas, actuando contra estos insectos a través de tratamientos biológicos y ecológicos efectivos sobre los mosquitos sin repercusión sobre el ser humano, la flora, la fauna o el medio ambiente. Detección del foco de las larvas en aguas estancadas, zonas húmedas y de riego como piscinas, estanques o parques. También se están aplicando sistemas de trampeo y análisis en prevención de la detección de posibles virus como el virus del nilo además se está llevando a cabo en coordinación con las autoridades sanitarias competentes por todo alcalá están actuando grupos de trabajo especializados por todos los distritos desde el ayuntamiento y a través de este plan informan de algunas recomendaciones para su control y eliminación algunas de ellas son evitar la acumulación de agua cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales mantener limpios los tejados y canaletas utilizar mosquiteras en verano o usar velas y aceites perfumados que repelen insectos. Si te pican estos insectos, las recomendaciones pasan por lavarse con agua fría, no rascarse y aplicar un producto a base de amoníaco. La Delegación de Deportes ha anunciado que mañana 5 de junio a las 11 de la mañana tendrá lugar en la Biblioteca Editor José Manuel Lara el sorteo de los abonos de temporada para la piscina municipal. El sorteo se celebrará en presencia del secretario municipal con elección entre las opciones de anterior o posterior y letra del primer apellido. Se sortean 1.200 abonos divididos en dos turnos, martes, jueves, sábados y miércoles, viernes y domingos de 12 a 8 de la tarde en baño lúdico. El Consejo de Hermandades de Alcalá concedió al término de la procesión los premios del noveno Certamen de Sorno del Corpus. El primer premio ha sido para el altar de la Hermandad del Rocío y el segundo para la Hermandad del Soberano Poder. El escaparate de Serna Floristas ha recibido el reconocimiento por su originalidad. El Consejo de Hermandades de Alcalá de Guadaira concedió al término de la procesión los premios del noveno certamen de esorno del Corpus. El Consejo ha mostrado el agradecimiento a todos los participantes por su esfuerzo para engrandecer la fiesta. El jurado acordó otorgar los siguientes premios: primer premio al altar de la Hermandad del Rocío en el domicilio particular de la calle Nuestra Señora del Águila por su composición, cortinajes, esorno floral, elementos decorativos y la presencia de la imagen titular. El segundo premio fue para el altar de la Hermandad del Soberano Poder, en la fachada de la residencia Rosalía Rendú de Hijas de la Caridad, por su composición, imagen de la Virgen Milagrosa y detalles eucarísticos. El escaparate de Serna Floristas recibió un reconocimiento por su originalidad, por la curiosa representación alusiva a la coincidencia de las fiestas del Corpus y de la Feria Alcalareña. Asimismo, el jurado ha querido reconocer el gran esfuerzo realizado para engrandecer la fiesta del Corpus Christi a los galardonados, al resto de hermandades que levantaron sus altares, como las hermandades de la Borriquita, del Rosario, del Perdón y del Dulce Nombre, a la Hermandad de Jesús Nazareno que organiza la procesión, a las hermandades de la Divina Misericordia, del Águila y del Perdón que aportaron sus pasos y a las hermandades que participaron con sus estandartes y representaciones, a pesar de las dificultades, dicen desde el Consejo que ha supuesto la coincidencia contra otra de las fiestas mayores de la ciudad. Los galardones serán entregados en la Mesa Redonda Historia del Consejo que se celebrará el próximo día 11 de junio en la sede del Consejo. El Teatro Gutiérrez de Alba coge este sábado 8 de junio la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba a cargo de la compañía La Sin Sombrero Teatro, que organizan desde el Centro de Educación Especial Los Molinos del Guadaira. A las ocho y media de la tarde tendrá lugar esta representación. Las entradas están disponibles en el Teatro Gutiérrez de Alba y en la confitería La Centenaria. Se ha habilitado además la fila cero y lo recaudado irá a beneficio de la Asociación Molinos del Guadaira para la mejora de sus infraestructuras. Hasta aquí las noticias de este 4 de junio. Nosotros nos despedimos como siempre. Hasta mañana. Que pasen un feliz día.